Buenas, soy Eduardo Medina y en este vídeo pues, voy a enseñaros a configurar un servidor FTP que estará construido, por decirlo de alguna manera, sobre 107 y como servicio vamos a utilizar USFTPD. Voy a explicar diversas combinaciones, pequeñas combinaciones sobre cómo configurar el servidor USFTPD. Primero empezaremos con lo más básico, que es un FTP con acceso anónimo. Después explicaré cómo crear un usuario para acceder al servidor a través de su usuario y contraseña. Evidentemente, para ello hay que utilizar un cliente, que en este caso será Filezilla, todo un clásico para esa tarea. Y para rematar la faena, pues explicaré cómo, digamos, compartir la carpeta de usuario, del usuario local dentro del servidor, o sea, el que requiere usuario y contraseña, para que también acceda, se puede acceder a ella a través de su carpeta, a través del acceso anónimo. Pues bien, sin más explicaciones, pues vamos a empezar el vídeo. En primer lugar, pues tendremos que acceder como root, porque vamos a necesitar permiso de administración, y vamos a instalar el servicio, que es USFTPD. Empezamos introduciendo este comando, yuminstall usftpd. Le damos a yes. Yo es que tengo la manía de muchas veces utilizar los sistemas operativos en inglés para practicar un poco el idioma. Pues bien, ya tenemos instalado USFTPD. Vamos a su directorio de configuración, que está en /etc/USFTPD. Aquí está. Y este usftpd.conf es el fichero de configuración. Es recomendable hacerle una copia, por si metemos la pata en algo, pues por lo menos poder recuperar la configuración por defecto. Pues bien, ya he hecho la copia de seguridad. Nos metemos un momento en el fichero para presentar por lo menos la configuración que vamos a tocar, que básicamente va a ser dos: Anonymous Enable, que el acceso a el acceso anónimo al FTP, que evidentemente tendremos que usar Filezilla para ello, y Local Enable, que es el acceso a través de usuarios locales que están configurados dentro del servidor. Para evitar confusiones, pues vamos a comentar, o bueno, mejor ponemos no a Local Enable. Así solo tendremos acceso anónimo. Bien, ya tenemos configurado esto para el acceso anónimo. Hay que recordar que 107 viene con systemd en lugar de apstart, así que hay que utilizar el siguiente comando para poderlo activar: systemctl start usftpd. Podéis ponerle al final punto servicio, pero esta última parte se puede omitir. Le damos start. Y bueno, si queréis pararlo, stop. Si queréis habilitarlo con el arranque del sistema, enable. Si queréis deshabilitarlo del arranque del sistema, disable. Con estos comandos, pues ya podéis, digamos, manejar de forma básica los servicios en systemd, que en mi opinión, pues desde que está implementado este framework de sistema, pues se parece un poquito más a Windows y a mí personalmente resulta un poco más intuitivo.
Voy a ponerlo en enable. Y bueno, ahora tendremos que saber la IP para poder acceder a nuestro servidor, en este caso virtual. ¿Cómo saber la IP? Pues se la obtenemos a través del siguiente comando: ip-d adr. ¿Veis? Aquí abajo, en la segunda tarjeta de red que nos aparece, esta es la localhost. Esta es, digamos, la tarjeta de red de verdad, la que estamos empleando para conectarnos a la red. Pues nos da esta IP 192.168.1.42, que es la que tenemos que poner FileZilla. 192.168.1.42. Damos conexión y, como vemos, esto está fallando. ¿Qué está fallando? Pues hay, digamos, dos barreras que nos están impidiendo poder acceder al FTP anónimo. Bueno, creo que son una es el firewall, que para reconfigurarlo tendríamos que utilizar este comando: cmd permanent. Esto es para que el permanente, es para que los cambios sean permanentes en el sistema. A service, el servicio que vamos a añadir, FTP. Con este comando abrimos el puerto del FTP en el firewall. Bien, ya lo hemos reconfigurado, pero ahora tendremos que refrescar el firewall para que coja la nueva configuración. ¿Cómo? Pues reiniciando su servicio: systemctl start firewalld. Con este comando, systemctl restart firewalld, reiniciamos el firewall. Ya lo tenemos aquí. Hay una subcarpeta llamada pub, a donde nos está dirigiendo el servidor FTP a través del acceso anónimo. Pues nos está dirigiendo a la siguiente carpeta: /var/FTP. Veis, aquí está la subcarpeta pub, que es la que ha aparecido aquí. Si no estáis convencidos, pues vamos a también ponerle un texto. Debería de poderlo ver. Aquí está. Hola.txt. Descargamos el fichero. Y aquí está. Texto. Pues bien, esto es, digamos, la configuración más básica del acceso anónimo. Recordad que si no abrí el puerto en el firewall, pues va a rechazar todas las conexiones, ya sea a través del acceso anónimo como de los usuarios locales dentro del servidor. Pues bien, ahora lo que nos interesa, digamos, es cambiar la carpeta del acceso anónimo. No queremos que esté en esta dirección, /var/FTP, por ejemplo. Queremos que esté en /home/anon. Creamos la carpeta a través de mkdir. Y bien, ahora evidentemente habrá que reconfigurar
USFTPD. Abrimos el fichero usftpd.conf dentro de la subcarpeta /etc/usftpd. Podemos ir abajo del todo, el orden no influye, y para ello hay que poner lo siguiente: anon root igual /home/anon. Aquí tenéis que introducir al final esto, el /home/anon, pues en la subcarpeta que hemos creado dentro del sistema, puede ser cualquier otra que ya esté creada o que la creamos nosotros, puede apuntar a cualquier parte del sistema, ¿no? Bien, ya hemos configurado la nueva carpeta para acceso anónimo, y ahora tendremos que configurar la segunda barrera que no hacía falta al principio. Ahí. Vamos a la subcarpeta home, y bueno, como veis, en anon pues tenemos, pone home root, porque esta es una carpeta creada por root, ¿no? Pues para ello tendremos que, a través de CLinux, configurar la subcarpeta para que se pueda acceder a través del FTP anónimo. ¿Cómo? Pues a través del siguiente comando: phcom-r mayúscula-t public content t anon. Esto pues indica a CLinux que la subcarpeta home anon. Podemos también poner la ruta absoluta, es lo mismo, pues que la subcarpeta home anon es contenido público, y esto va a permitir que, a través del acceso anónimo del FTP, podamos acceder a esta carpeta. Se le da a intro y vamos a ponerle un contenido aquí, lo tenemos, un pequeño fichero para que se pueda ver. Se me ha olvidado una cosa, que al reconfigurar el fichero usftpd.conf, si queremos que los cambios surtan efecto, hay que reiniciar el servidor, ¿eh? Cada vez que hagáis un cambio en usftpd.conf y queréis que los cambios se apliquen, reiniciar el servicio. Bien. Necesita un pequeño refresco, veis, aquí está ficherito. Y aquí lo tenéis, contenido. Pues bien, ya hemos configurado con el acceso anónimo, pudiendo cambiar la carpeta en USFTPD sobre 107. Ahora pues vamos a proceder a crear un usuario local dentro del servidor, y este se podrá loguear a través del cliente FileZilla. Para ello volvemos a la carpeta, a la subcarpeta de configuración de USFTPD, y volvemos a entrar en el fichero.
para no llevarnos sorpresa desagradable, ponemos anónimos enable no, local enable yes. Reiniciamos el servicio, que antes se me había olvidado, pero bueno. Bien, pues ya hemos cambiado la configuración del servidor. Ahora solo acepta usuarios que estén localmente dentro del sistema. Pues bien, ahora tendremos que crear un usuario. ¿Cómo se crea el usuario? Pues igual que con cualquier otro usuario de Linux. usera-gftp-d, la carpeta va a ser /home invitado y el nombre del usuario invitado. Con esto ya está creado y le tendremos que asignarle una contraseña a invitado. Yo le voy a poner una contraseña sencilla para acordarme. Como veis, exactamente igual que la creación de usuario en línea toda la vida. Primero userab-gftp, recordad ponerle en el grupo FTP, esto es para poner el grupo FTP. El -d/home invitado, el -d significa directorio y el home invitado es el subdirectorio que va a ser la home del usuario, y esto último pues el nombre del usuario. Password-d invitado, pues para asignarle o cambiarle la contraseña a un usuario. Para eso sirve password-d, en este caso le asignamos una contraseña al usuario invitado. Y bueno, ya lo tenemos aquí. Si vamos a /home, aquí está la carpeta de invitado. Bien, el problema es que hay que también habilitar a CLinux para que acepte loguearse pues a través de la home de los usuarios, a través del FTP. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través del siguiente comando: setcbull-p-ftp-home-dir-on. También creo que uno vale, es lo mismo. Esto tarda un poco. Y bueno, cuando esto haya terminado, pues a través de FileZilla tendríamos que poder acceder a través de la cuenta de invitado. Esto está tardando un poco. Ahora. Muy bien. Ahora abortamos. ¿Veis? Ha accedido perfectamente hasta nos indica en qué subcarpeta estamos exactamente. Y bueno, no lo he comentado antes, pero a través del acceso anónimo no se puede subir ficheros, no tiene permiso. Sin embargo, a través de un usuario local dentro del servidor, sí podemos subir ficheros. ¿Veis? Aquí está ayuda FTP. Si no estáis convencidos, pues subimos otro fichero. ¿Veis? Aquí está. Pues ya está configurado el servidor para poder funcionar con usuarios que estén localmente configurados en él, ¿no? Pues bien, ahora vamos a rizar un poco el rizo y bueno, lo bueno de esto sería poder, digamos, una carpeta de un usuario local a la vez, por ejemplo, invitado el que hemos creado ahora, pues pueda servir también para el contenido público, o sea, para el acceso anónimo, y hacer que un contenido que sea subido por invitado
a su carpeta, después puede ser descargado a través del acceso anónimo. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues otra vez tendremos que ir al fichero del, voy a ir un poco rápido, al fichero de configuración de USFTPD. Se ha ido directamente indicando la ruta absoluta nano barra etc barra usftpd barra usftpd.conf. Y ahora le unimos enable, le damos a yes y local enable yes. Y ahora al final de todo, a nano root, podemos invitado, que es la subcarpeta del usuario que hemos creado localmente en el servidor. Bien, ahora tendremos que reiniciar el servicio de nuevo. Y ahora tendremos que, vamos a hacer una pequeña prueba. Y si no, pues le pondremos lo que falta en caso de fallar. Tendremos que ahora indicarle a CLinux que permita acceso total dentro del FTP. Es una forma un poco bruta, pero no conozco otra de hacerlo. Tendremos que poner set cbool allow ftpd full access on. Bien, aquí tenemos la carpeta invitado, está un poco privada de privilegio. Como veis, solamente el propietario tiene posibilidad de trabajar sobre él, así que tendremos que darle permiso a los otros. Aunque vamos a ser un poquito más estándar, le pondremos 755 para que los que estén dentro del grupo FTP y los otros pues puedan leer y ejecutar los contenidos dentro de la carpeta invitado, ¿no? Más bien, chmod-r mayúscula 755 invitado. Con esto ya daremos permiso al otro para que puedan ver y ejecutar los contenidos. Vamos a reiniciar todo, está correcto. Podemos bajar, podemos subir. Pues bien, vaciamos los dos campos para acceder de forma anónima al servidor FTP. Necesita darle al F5, refrescar, y bueno, ya lo tenemos aquí. Vamos a ver si podemos descargar. Sí, nos deja descargar. Vamos a crear un pequeño fichero por aquí. Y veis, no nos da permiso porque estamos a través del acceso anónimo. Pues bien, ya ha terminado este video tutorial en el cual enseño cómo configurar un servidor FTP utilizando CentOS 7 y USFTPD. Hemos probado distintas variantes a través del acceso anónimo, cambiando la subcarpeta del acceso anónimo. Hemos creado un usuario local y hemos cruzado, digamos, el acceso local con el acceso anónimo, o sea que compartan la carpeta
para que un usuario local pueda subir su contenido y mientras pues los usuarios anónimos pues pueden descargar los contenidos que sube ese usuario que está localmente en el servidor, ¿no? Pues espero de que os haya resultado sencillo y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.